Ahora, Julio, digamos, de los campeones mexicanos que están allí sonando fuerte, tenemos ahora una pelea muy cerca que me gustaría tener su opinión. El caso, por ejemplo, del Gallo Estrada, el Van Rodríguez, es una pelea que me sorprendió a mí que surgiera tan rápido, ¿verdad? ¿Ha tenido una visión usted también como analista de lo que puede pasar y lo que puede significar para el boxeo mexicano esa suerte de clásico? Sí, es una pelea muy atractiva, una pelea difícil, dura para el Gallo Estrada, porque el Van Van es un muchachito que va creciendo como la espuma, es un peleador que pega fuerte, que boxea, pero no se olviden que el Gallo Estrada tiene la experiencia, ¿me entiendes? Tiene la experiencia, y el Gallo Estrada ya ha tenido guerras con el Chocolatito González, con el Vinzai, es un peleador hecho y derecho, ¿me entiendes? Entonces vamos a ver ahora cómo llega el Gallo Estrada a esa pelea, si no llega con una lesión en la mano, que siempre es lo que lo ha acogiado toda su carrera, siempre se lastima la mano, pero el gallo bien preparado, cuidado, yo pienso que tiene mucha oportunidad de ganarle al Van Van. Ahora, con respecto a, digamos, la otra figura que está cobrando también impulso, campeón mundial en una división donde nadie esperaba que lo lograra, me refiero al Pitbull Cruz, va contra el Rayo Valenzuela, digamos que las apuestas en general no le dan aquellas posibilidades a un Rayo, que para mí es un excelente boxeador. ¿Cuál es su opinión de esa pelea? ¿Lo puede bajar al Pitbull? ¿Hay tantos planes para el Pitbull de inmediato? ¿Les puede, digamos, romper el pastel el Rayo o no? Pues todo puede pasar, ¿me entiendes? Arriba del ring no hay enemigo pequeño, ¿me entiendes? Lógicamente el Pitbull es favorito, pero arriba del ring, como te digo, las balas perdidas existen. El Rayo Valenzuela no tiene nada que perder, tiene todo que ganar. Así es que yo siento que va a ser una pelea no tan fácil para el Pitbull, Después de lo que pasó con Neri en Japón, que para muchos lo vimos recuperarse después de haber dado tantos traspiés en su carrera, yo vi una derrota que para mí fue una victoria sobre sus mismas, digamos, sus mismos problemas, ¿verdad? Ahora está anunciando de que suba 126 libras. ¿Le ve larga vida a la carrera, digamos, a este reinicio de la carrera del Pantera? Pues mira, el Pantera dio una gran pelea en Japón. La verdad, es un peleadorazo el Panterita Neri. Desafortunadamente, sus malas cosas abajo del ring pues no lo han llevado a lo que él realmente es y vale, porque el Pantera Neri es un gran peleador. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla en 126 libras. Creo que realmente ese es su peso, porque siempre batallaba mucho para el peso, no daba el peso. Entonces vamos a esperar con ansias a ver cómo le va en ese peso. ¿Y qué espera de Munguía después de la derrota con Canelo? ¿Hasta qué punto pudo haber afectado su desarrollo? Porque se da un caso raro con Munguía, ¿no? Pese a esa cantidad de peleas invicto, siempre uno lo está viendo como un boxeador en formación. ¿Esa derrota pudo haber afectado, digamos, lo que se puede esperar de Munguía en el futuro? No, de ninguna manera. Al contrario, yo creo que esa pelea con Canelo le va a dar a él una gran, primero le dio una gran experiencia de boxeo, ¿me entiendes? Porque peleó con un peleador ya mucho más experimentado, ¿me entiendes? A mí me hubiera gustado que Munguía hubiera tenido dos peleas antes en ese peso, ¿me entiendes? Para sentarse más y hubiera tenido más oportunidades con Canelo. Pero yo creo que a Canelo le dio una gran pelea, ¿me entiendes? Canelo no lo pudo noquear, lo tumbó, pero no lo pudo noquear. Y Munguía le metió mucho en las manos a Canelo. Entonces, creo que Munguía, vamos a ver a un Munguía mucho mejor para otra pelea, pero está en una división que, pues, la verdad está muy difícil, está muy dura. Julio, me quedan dos o tres preguntas que quiero ir al pasado. Hay unas preguntas que hace mucho tiempo quería hacerle, qué bueno que estoy hablando con usted. Pero antes, obviamente, es inevitable hacerle una sola pregunta sobre Canelo dividida en dos. Usted acompañó toda su carrera, prácticamente ha estado como analista en cada uno de sus eventos. La pregunta obvia del millón es, ¿qué le cuestiona y qué le elogia Canelo Álvarez cuando ya está entrando, digamos, en el tramo final de su carrera? No, mira, el elogio que la verdad es un peleador hecho y derecho. Es un peleador que se ha ganado todo a pulso, ¿me entiendes? Efectivamente, hay mucha gente pues que no está de acuerdo con él, ¿me entiendes? Que,
que lo critica, que lo juzga, porque no pelea con los que realmente debe de pelear, pero yo creo que Canelo, pues realmente en cada una de las peleas nos ha demostrado que es un gran peleador, ¿me entiendes? Y yo la verdad no tengo nada que decir de él, ¿me entiendes? Porque es un muchacho muy respetuoso hacia mí, entonces no tengo por qué juzgarlo ni criticarlo, simplemente tengo que decir que es un gran peleador, la verdad. Ahora vamos a ir al pasado, dos o tres preguntitas me quedan. Una, ¿qué recuerdos le trae hoy, así de cabeza, rápidamente, las visitas de Muhammad Ali a sus campamentos? ¿Le quedó algo grabado que sea diferente al resto? Sí, no, eso quedó marcado para el resto de mi vida porque, pues, Muhammad Ali, ¿me entiendes? Era un sueño conocerlo yo y cuando fue a verme a entrenar allá a Ohio, recuerdo que me dijo, qué bueno que no eres de mi peso, porque si no me hubieras puesto una chinga. Dije, no, pues qué bueno que yo tampoco tuve de mi peso. Le digo, porque si no tú me hubieras pegado una chinga, le dije. Entonces, tengo recuerdos muy bonitos de él. Y lo único que te puedo decir es que lo sigo mirando todavía después de muerto. Julio, usted realizó gran parte de su preparación allí en el centro ceremonial Otomí. Digamos que le dio trascendencia emblemática a ese centro. ¿Puede haber sido, digamos, funcionó en su carrera como una cábala, como pudo hacerlo aquello de la banda roja antes de la pelea con Edwin Rosario? De aquella anécdota que es tan, tan sabrosa. Mira, el Otomí es, fíjate una cosa. Yo inauguré el Otomí, ¿me entiendes? Nadie me había entrenado ahí y yo fui a entrenar ahí. Pero las primeras veces que fui a entrenar, pues era algo, no había gimnasio, no había nada, ¿me entiendes? Entonces pusimos el gimnasio. Entrenar ahí era sumamente difícil, duro, porque imagínate, estamos al nivel del mar y te subes 3.5 kilómetros a entrenar, pues lógicamente no hay oxígeno. Entonces, para mí era muy difícil las primeras 2 semanas, pero después, gracias a Dios, ¿me entiendes? Agarraba una gran condición física y eso fue lo que me llevó a ser lo que yo fui, ¿me entiendes? A tener un ritmo de pelea, de pelearte los 3 minutos del round, porque estaba acostumbrado a la altura, ¿me entiendes? Estaba acostumbrado a correr a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entrenaba a 3.300 metros en el gimnasio y entonces eso me hizo agarrar una gran condición física y eso me dio un plus para cada una de mis peleas que tuve durante mi carrera. O sea que no, digamos, no fue una cábala, aquello fue realmente parte de la herramienta que lo transformó la leyenda que es. Claro, claro, ¿me entiendes? Sí, la verdad, porque imagínate, correr a 4.500 metros en el nivel del mar, pues no hay oxígeno, ¿me entiendes? Entonces, era algo muy duro, muy estresante para mí, pero como duraba 3 meses allá, entonces ya al mes, ya más o menos, ya empezaba a agarrar condición, ¿me entiendes? Entonces ya 3 meses, pues bajaba a nivel del mar y pues era, no me paraba nadie. Me quedan 2 preguntas, Julio. Una, obviamente, es una, vamos a caer en la fantasía de ver aquel Julio de los 80 y 90. Si usted pudiera traer, ¿no? Si la ciencia ficción le permitiera traer a ese Julio a este momento del boxeo, ¿contra quién le gustaría enfrentarlo? ¿Con quién le gustaría pelear? No, la verdad, con nadie. Con nadie, porque, mira, siempre va a haber comparaciones, ¿me entiendes? Las comparaciones siempre han existido y van a seguir existiendo, ¿me entiendes? Pero mira, lo que sí te puedo decir es que para llegar a 90 peleas invicto, no lo vas a ver tú ni yo. No lo vamos a ver. Pues no te puedo decir todo, ¿me entiendes? Entonces no me quedaron ganas de pelear con nadie porque en mi momento yo peleé con los mejores, ¿me entiendes? Yo peleaba con el retador oficial o peleaba con otro campeón. Siempre peleé con los mejores, entonces no me quedé con ganas de pelear con nadie. El hecho de que hoy día eso no se estile, el cambio que hubo en el boxeo en general, sin apuntarle a nadie en particular, sino el hecho aquel de que hoy día se ha transformado más en negocio y eso lleva muchas veces a los boxeadores a lograr evitar boxeadores como parte del negocio. Digamos, ¿hasta qué punto usted ve eso como algo que el boxeo debería cambiar o no? Totalmente, totalmente, ¿me entiendes? Los organismos deberían ser mucho más eficientes,
debe de ser más duro, ¿me entiendes? Porque pues no es justo, ¿me entiendes? Con todo respeto para los campeones de ahora, no es justo que el retador oficial no le den la oportunidad, ¿me entiendes? No estoy hablando solamente de Canelo, ¿me entiendes? Estoy hablando de todos los peleadores en general, ¿me entiendes? Ahora la mercadotecnia es más el negocio que el espectáculo, que el negocio, ¿me entiendes? Que el boxeo, perdón. ¿Qué hará usted con los que esté formando a través de su promotora? ¿Le va a inculcar como derecho propio aquello de que siempre hay que pelear contra los mejores para probar que es el mejor? Claro, así como yo fui, ¿me entiendes? Yo siempre peleé con los mejores, ¿me entiendes? En su momento, siempre peleé con el retador oficial. Y yo le voy a inculcar a mis peleadores, ¿me entiendes? Primero está el deporte, ¿me entiendes? Y después el dinero, pues ya viene después, ¿me entiendes?